Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest espai web de l'Escola d'Administració Pública. Comencem avui aquesta primera de les actuacions que fem i que hem preparat des de l'escola sobre la gestió del coneixement a les administracions públiques catalanes en el sentit que l'objectiu d'aquesta de, de, sèrie d'actuacions que farem és abordar un dels reptes doncs, grans que tenim des de, des de ja fa un temps, no? però que a hores d'ara està més paleu, que és tant el relleu i generacional i el relleu de, de persones i la transferència de coneixement uh, en els llocs de treball. Tant un relleu per les persones que en els propers anys ens hem de, de jubilar, com també aquell relleu i aquell coneixement que cal, que cal captenir en, uh, en els, processos de mobilitat uh, administrativa o interadministrativa, no? que en aquests processos de canvi doncs, segurament es, es donaran a terme en breu. Aleshores, eh, avui hem d'encarar no, amb, el, amb el Javier Martínez Aldeundo, que ara us presentaré, com no, hem d'administrar aquest coneixement crític, què entenem per coneixement crític i quines actuacions o què, què ens passa i què hem de fer a dintre de les, de les organitzacions i sobretot en l'àmbit de l'administració pública. No? Quins aspectes clau que, que hem de tenir en compte i com hem d'actuar de manera sistemàtica i professional. I per això, per obrir aquestes actuacions que, que des de l'escola i des del Servei de, de Desenvolupament i Gestió del Talent hem, hem convingut, doncs hem portat a Javier Martínez al d'Ondo per donar el tret de sortida d'aquestes actuacions. El Javier, des de fa 25 anys, ha posat el focus en ajudar a les organitzacions, tant de l'estat espanyol com d'Amèrica Llatina, que siguin més intel·ligents per que gestioni millor el seu coneixement i també la capacitat d'aquestes organitzacions a aprendre. No? Ell és soci d'Acknowledge Works i director d'Acnoco, la xarxa internacional que integra el top mundial de, 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 de 10 consultors en gestió del coneixement. És també consultor de la ONU i de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica i el Banc Mundial, el Banc Internacional del Desenvolupament i la FAO, a l'àrea de gestió del coneixement i aprenentatge és speaker internacional des de l'any 99, ha fet ponències amb TED, amb TED Talks, i també publica una columna mensual sobre gestió del coneixement i aprenentatge organitzacional des de 2006 en el seu blog de Catenària. Podreu trobar després, al final, quan es lliurem la seva presentació, l'enllaç en, aquesta, en aquesta publicació, en el seu blog i sense més, doncs, amb l'experiència que té el Javier doncs, per acompanyar no? les organitzacions. Fa poc ens has explicat que has estat al País Basc no? doncs, a terme activitats d'aquest tipus també en l'àmbit de l'administració pública. Doncs, que ens expliquis el teu pare i la, el teu coneixement sobre la temàtica. Moltes gràcies, Javier. Gràcies a ti, Lali. Oye, un placer estar de nuevo porque, bueno, ya sabes que Cataluña es casi casa meva, así que yo, yo antes de Vivir en Chile, vivía en, en Barcelona y vuelvo a menudo. De hecho, estuvimos hace unos pocos meses ahí en la escuela. Así que un placer. Mil, mil gracias por la invitación. Yo comparto pantalla y, y os empiezo a contar. Eh, entiendo que al final vamos a tener un espacio para, para conversar también. Os comparto la presentación y empiezo con, con este desafío que ha dejado planteado Lali. Que es un, yo creo, es un desafío que preocupa a organizaciones públicas, privadas en todas partes. Esto es algo que nos está pasando, siempre ha pasado, pero yo creo que ahora se nos está haciendo más evidente. ¿no? Ahora, todo el tema de relevo generacional es mucho más amplio de lo que yo os voy a contar. Yo os voy a contar una parte específica que es cómo identificar conocimiento crítico para el, para el relevo, y lo voy a contar de manera muy general, porque esto no, no, no vamos a aprender a hacer mapas. Yo os voy a contar cómo lo hacemos nosotros. Eh, y por tanto, no me voy a detener demasiado, vamos a tener como una, una pasada, un, una degustación, pero de esto luego generalmente uno necesita profundizar. ¿okay? Pero bueno, no hay prisa, y ¿sí? yo creo que lo mejor es irse con... Mi, mi intención, mi objetivo es que nos vayamos con la idea de que todo esto se puede trabajar y planificar. ¿sí? No, no, no hay que hacer milagros, esto, esto se puede gestionar. ¿no? Como decía Lali, mi nombre es Javier Martínez, yo soy de, 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 de la época del blanco y negro. Eh, ya me vuelvo, llevo 21 años, 22 años en Chile, me vuelvo ya para para, para España, para Donostia, ahora en, en un par de meses más. Y, y una de las cosas que decía Lali, justamente, es que yo publico una columna sobre estos temas de conocimiento-aprendizaje hace muchos años. Y a los que os interese mucho este tema, que sepáis que a finales del 2021 publicamos varias específicas sobre este tema de conocimiento crítico. O sea, si queréis profundizar, hay, hay cosas escritas y de hecho también hay algunos seminarios más detallados de cómo se trabaja lo que vamos a ver hoy, que como os digo, lo vamos a ver en 45 minutos, vamos a hacer una pasada más o menos superficial. La hipótesis de partida es muy sencilla. Yo estoy convencido de que el activo más importante que tenemos, tanto las organizaciones como los individuos, es el conocimiento. Ese es mi punto de partida. Y si esto es verdad, entonces hay que preocuparse de gestionarlo. ¿no? Y si uno mira, por ejemplo, a la Generalitat, bueno, la Generalitat no entrega productos a los ciudadanos, lo que presta son servicios muy variados. Y toda administración pública es una organización de conocimiento puro, no, no tiene otra cosa, no vende átomos. ¿sí? Y de hecho, lo que les pasa a muchas administraciones públicas es que además hacen lo mismo en varios lugares al mismo tiempo. O sea, según uno en la parte de Cataluña que esté, va a estar recibiendo servicios de educación o de salud. O sea, la Generalitat está haciendo cosas iguales en varios puntos geográficos al mismo tiempo. Entonces, aunque nunca nos lo hemos planteado así, nuestro negocio es gestionar, es gestionar el conocimiento. El dilema llega cuando le tenemos que poner apellido al conocimiento. Pero bueno, ¿qué conocimiento? Para tanto lo que hacemos hoy como lo que queremos hacer en el futuro, ¿qué conocimiento tenemos y qué conocimiento vamos a necesitar? Y el objetivo de un mapa es justamente ponerle apellidos a eso y después gestionar los conocimientos que estén en riesgo. Entonces, cuando uno pregunta allí, ¿cuál será el conocimiento más importante en la generalidad? No hay una única respuesta. Y si tú preguntas, ¿cuál es tu conocimiento crítico? La mayor parte de la gente tampoco te puede responder. Y cuando preguntas, oye, ¿y qué conocimiento vamos a necesitar en el futuro según para dónde vaya eh, este, este país? Tampoco tenemos una respuesta. La buena noticia, lo vamos a ver después, es que el conocimiento está. A la mala es que no nos hemos hecho la pregunta. ¿no? Entonces, lo que ocurre es que las organizaciones no te pueden responder esto. Pueden identificarlo, como os digo, pero de alguna manera, metafóricamente, están ciegas y sin memoria. Vamos a ver luego que las consecuencias de no gestionar el conocimiento es que... Uno se olvide cuando se olvida comete errores, ¿no? Y las herramientas de gestión que tienen las organizaciones no detectan el conocimiento. Entonces, no hay ningún elemento que te diga, mira, el catastro de conocimiento que tenemos aquí es este. Y este es el estado de riesgo. Y este es el más importante. Y estas son las personas que lo tienen. Y esto es lo que habría que hacer. Entonces, no sabemos mucho del conocimiento que tenemos, aunque seamos una organización de conocimiento. Entonces, como no sabemos, es difícil gestionar lo que no sabes. Y fijaros que aquí entra otro tema, que no lo vamos a abordar hoy, es que el mundo de los intangibles se comporta, se comporta diferente del mundo de los tangibles. Entonces, para gestionar intangibles, el modelo mental, las herramientas de medición son distintas que para medir átomos y productos físicos. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí los individuos tienen ventaja. Los individuos, uno, no pierden las neuronas. Segundo, esas neuronas no se pelean. Y tercero, ese conocimiento es tuyo. Allá donde tú vayas, te lo llevas contigo. Las organizaciones tienen tres elementos en contra. Uno es que la gente se va. Cuando la gente se va, se lleva lo que sabe. Dos, no es fácil hacer colaborar a las personas porque cada uno tiene su propia historia, sus propias expectativas, su propia lógica, sus miedos. Y tres, como el conocimiento es patrimonio de los individuos, la organización sabe menos que las personas que trabajan. ¿no? Entonces, fijaros que hay que tener en consideración estos tres riesgos que tenemos encima de la mesa. Uno, el activo más importante no le pertenece a la organización por primera vez. Lo tienen las personas y no podemos imp eh, impedir que las personas se vayan. Lo que sí podemos hacer es, al mismo tiempo que lo tienen, intentar que también sea patrimonio de la organización. Es verdad que hay una parte del conocimiento que está documentado, pero no es la parte más importante. ¿no? La mayor parte del conocimiento lo tienen las personas, por eso nos importa tanto o nos afecta tanto cuando se van. ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es... Cómo además de que lo tengan las personas lo puede tener la organización. Y ha entrado mucha gente joven y gente nueva que no viene capacitada en metro porque metro no se enseña en ninguna parte. Nosotros trabajamos en su momento con el metro de Santiago y como pasa con muchas organizaciones te dicen el problema es que lo que se sabe aquí no lo podemos no se enseña en la universidad se aprende aquí dentro nadie viene sabiendo de metro o de cualquier organización pública. ¿no? El segundo riesgo es que el cambio cada vez se acelera más. Esto no es nuevo, pero el impacto que tiene el que el cambio se acelere es que el conocimiento caduca cada vez más rápido. Y esto te obliga a aprender también cada vez más rápido. Ya sabéis que los, los índices de producción de conocimiento se están disparando, pero sabemos, y esto está en la Biblia, que al mismo tiempo que crece el conocimiento, caduca el conocimiento porque es sustituido por otro. Entonces, si eso es así, saber mucho tampoco te, tampoco es garantía de nada porque ese saber tarde o temprano va, va a quedar desactualizado. Entonces, si el conocimiento cambia, aprender es más importante que saber. Y luego tenemos un problema demográfico, y esto lo digo como sociedad, no solamente a nivel de, de administración pública. Tenemos una po población cada vez más envejecida, la, la pirámide se nos está invirtiendo, y lo que pasa en muchas organizaciones es que los expertos que se acercan a la jubilación, que llevan 30 años en la, en la organización, tienen un gap muy grande con la gente nueva que se incorpora, la gente nueva que lleva 5 o 10 años. Hay 20 años ahí en medio que no son fáciles de sustituir. No es conocimiento que es fácil de adquirir fuera, ¿no? Y casi todas las organizaciones se quejan no de que falte trabajo, de que no encuentran la gente que necesitan. Y además, y esto lo vimos durante la pandemia, hay mucha gente que voluntariamente está renunciando a su trabajo. O sea, nos encontramos con un desafío de encontrar a la gente que necesitamos, y la gente, gente joven que llega, cuando llega, muchas veces se queda poco tiempo. ¿no? Y si uno mira el tejido industrial, la mayor parte de las empresas son empresas pequeñas, donde además muchas veces el conocimiento está centralizado en una sola persona. Entonces, fijaros el cóctel que se nos arma, donde tenemos conocimiento crítico, que es muy difícil de encontrar fuera, que la persona que lo tiene se está acercando a la jubilación, que muchas veces es la única, que los que vienen detrás están a muchos años todavía, y conocimiento que, por ejemplo, muchas veces ni siquiera tenemos documentado. Entonces, cuando se nos juntan estas cosas, Realmente nos estamos acercando a un problema, un problema que tiene solución si somos capaces de anticipar. ¿De acuerdo? Fijaros en, en la convocatoria para esta sesión, de lo que se habla es justamente se nos está jubilando un montón de gente, pasó lo mismo, está pasando lo mismo en el País Vasco, las primeras autonomías están llegando a ese primer ciclo de grandes jubilaciones, y si no hacemos nada, ese conocimiento lo vamos a perder. Entonces, la moraleja es: hay que hacer algo. ¿De acuerdo? Otra, Un par de cosas, como decía Lali, yo luego os voy a regalar la presentación. Y ojo, porque nada de lo que yo voy a decir aquí es, es una verdad. Yo os voy a compartir la experiencia que tenemos, pero eso no, no, no está escrito en piedra, no tiene que decir, no tiene que, que ver con que sea así de verdad. ¿sí? Voy a empezar haciendo un repaso de por qué merece la pena gestionar el conocimiento. Y hay, hay síntomas que uno ve en las organizaciones cuando el conocimiento no se gestiona. Y uno, y es el, es el que nos aborda hoy, es se va gente que tiene conocimiento muy valioso. Y eso nos genera un impacto, somos menos productivos. O se repiten errores, cosas que en algún lado han, han ocurrido, pero que en otro lado no se saben y nos causan daño. O invertimos muchos recursos en volver a hacer cosas que ya hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento para hacerlas. O perdemos mucho tiempo buscando información que sabemos que está en algún lado, pero como nunca nos hemos preocupado de administrarlo de manera eh, coherente y razonable y planificada, volvemos a hacerlo o perdemos mucho tiempo. O no está muy claro quiénes son los que tienen mejor desempeño para poder aprender de ellos. Por ejemplo, fijaros, aquí hay una empresa que hace el mismo producto, un Big Mac, pero según la ciudad en la que lo hace, el tiempo que se tarda cambia. Y es la misma empresa, es el mismo proceso. Pero claramente en algún sitio hay más conocimiento que en otro. O, por ejemplo, el tiempo que se tarda la gente que ingresa es muy largo en esa curva de aprendizaje hasta que realmente es productiva y empieza a rendir como se espera. ¿no? Entonces, todos estos son síntomas que te dicen... En la organización no nos estamos preocupando de gestionar el conocimiento. Voy a, hacer, voy a compartiros mi definición de conocimiento. No hay una única definición. Cuando hago talleres, generalmente lo que le pido a la gente es que cada uno comparta la suya. La mía, recordar que Dali lo ha dicho, yo soy vasco y los vascos sabéis que somos gente poco sofisticada. Fijaros, para nosotros la experiencia, la, el conocimiento es la experiencia que te permite tomar decisiones y actuar. Y entre paréntesis pongo que fue aprendido porque el conocimiento no venía de serie contigo cuando naciste, lo has tenido que aprender. Y aprender es un concepto mucho más amplio que, que, que estudiar. ¿no? Entonces, tú tienes conocimiento cuando eres capaz de decidir y actuar. ¿sí? A mí me gusta esta, esta definición de, de Kant. No hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia. No es solamente experiencia, no tiene por qué terminar, pero empieza con algo experiencial. A ti en el, en el trabajo... Ya no te pagan el sueldo en función de un examen teórico, un examen tipo test como el colegio de la universidad. El trabajo tiene que ver con acciones y con decisiones. ¿no? Entonces, así como la información es la experiencia de otros, el conocimiento es la experiencia propia. Yo puedo ver o leer o escuchar lo que hacen otros, pero hasta que no lo hago no tengo conocimiento. Y yo estoy convencido de que no hay nada que impacte más en los resultados de un equipo, de una organización o de una persona que el conocimiento. Y siempre pongo el ejemplo de este es el juguete más vendido de la historia. Aquí os pongo un vídeo con el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. Bueno, tres segundos. Y uno dice, pero espérate, ¿cuál es la diferencia entre ese caballero y cualquiera de nosotros? ¿Por qué ninguno de nosotros puede hacer el, el, el cubo en tres segundos? Y está claro que la única diferencia es el conocimiento. No es el cubo, no es que sea chino, no tiene más manos ni más dedos. Tiene conocimiento, ¿por qué? Porque ha dedicado un montón de tiempo a aprender y a practicar. Entonces, cuanto más conocimiento tienes, mejores son los resultados. Y fijaros, suele ser muy habitual confundir conocimiento con información. Estas dos señales de este dibujo son información valiosa, pero no es conocimiento. ¿Por qué? Si tú no tienes tres conocimientos, no puedes sacar partido de esta información. El primer conocimiento tienes que saber leer. El segundo tienes que saber castellano. Y el tercer conocimiento es que tienes que saber que H2O es... Eh, la fórmula del agua. Si no, esta información que es valiosa no te sirve. El conocimiento es algo que tienes tú que te permite actuar sobre la información. ¿sí? Y por eso saber cómo se hace algo no es lo mismo que saber hacerlo. Insisto, ¿es interesante tener información? ¿Es un input valioso? Por supuesto que sí. Une la información, muchas veces plasmada en un documento, lo que te dice es qué hay que hacer. Un informe de un proyecto te cuenta qué fue lo que se hizo. Si yo quiero que un documento contenga conocimiento, le tengo que añadir algunas capas más. ¿Por qué se hizo lo que se hizo? ¿Cómo se hizo lo que se hizo? ¿Qué haríamos distinto si volviéramos a hacer de nuevo? Entonces yo le tengo que meter un el resultado, un ejercicio de reflexión. La mayor parte de los documentos que tenemos contienen información, no contienen conocimiento. ¿no? Y si uno se pregunta, bueno, pero ¿y tiene valor el conocimiento? Y esto es un ejemplo de una organización que, que con la que trabajamos, una empresa en, en Donosti que tiene máquinas que producen papel. Si os fijáis aquí, la misma máquina, según el operario que la maneja, produce más o menos, rinde más o menos. Y es el mismo proceso, es la misma máquina, es el mismo cubo. Pero según quién es la persona que tiene conocimiento, el rendimiento cambia. Según cuál es la persona que hace un proceso, una actividad, el resultado cambia. Insisto, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de acción. Es algo que tú haces, no es algo que tú tienes. ¿Sabes hacer el cubo Rubik? demuéstramelo, no me digas cómo se hace. ¿sí? De hecho, como decía, cuanto más conocimiento, mejor resultado. Aquí la apuesta la gana el que sabe sacar el billete debajo de la botella sin tirarlo. Claro, y al padre se le queda cara de tonto, y no importa la edad, no importa los títulos que tengas, lo que importa es, ¿sabes actuar o decidir para resolver un problema? Y fijaros, si eso es así, y esto no lo digo yo, lo dice el World Economic Forum, el conocimiento hoy en día es la moneda de cambio. A, a las personas nos importan en las organizaciones por el conocimiento que tienen. ¿De acuerdo? Vamos a añadirle el apellido de crítico. ¿Por qué hablamos de conocimiento crítico? Y aquí la pregunta es: ¿tiene sentido o es, es factible gestionar todo el conocimiento de una organización? Y nosotros creemos que ni tiene sentido, ni posiblemente sea, sea factible, porque la cantidad de conocimiento de una empresa es gigantesca. Lo que tiene sentido es decir, ok, de todo el conocimiento que hay, ¿cuál es el más importante y cómo lo empezamos a administrar? Si hay que empezar por algún sitio, empecemos por el conocimiento crítico. ¿Por qué? Bueno, ya lo sabemos, no tenemos todos los recursos del mundo, no tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos todo, todos los presupuestos del mundo, entonces hay que focalizar. Priorizar en realidad significa dejar de lado cosas para quedarme con algunas. ¿sí? Entonces, fijaros, ¿cómo entendemos nosotros conocimiento crítico? En el caso de las, de las empresas, el conocimiento crítico es el que sostiene tu ventaja competitiva, es la razón por la que te eligen los clientes o por la que te valoran. Si lo vemos desde una organización que no compite, una organización pública, un equipo, un área, es el que más influye en que consigas los objetivos que tienes definidos o los resultados que esperas. Esto evidentemente te obliga a que primero has tenido que definir cuáles son tus objetivos para luego decir cuál es el conocimiento más importante para conseguir mis objetivos. Por ejemplo, el año 2019, a nadie le importaba el conocimiento sobre epidemiología. Si tú ibas por la calle y decías, oye, yo soy experto en coronavirus, nadie te decía ni caso. ¿Por qué? Porque no estaba entre nuestros objetivos como humanidad combatir una pandemia. Unos meses después, ese conocimiento se había vuelto crítico. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo era cómo paramos una pandemia. Entonces, cuando uno habla de conocimiento crítico, habla justamente de... Aquello que te permite hacer las cosas mejor que otro. Si ¿Sí, os acordáis de Indiana Jones, claro, cuando tú tienes una pistola y el otro tiene una, un alfanje, tienes una ventaja. La, la, una pistola es tecnología, la tecnología es conocimiento. Podemos hacer la extrapolación a la inteligencia artificial. Si tú tienes inteligencia artificial y el otro no lo tiene, seguramente tienes una ventaja porque vas a poder hacer las cosas más rápido, de mejor calidad, más barato, más innovador. Me da lo mismo. De lo que estamos hablando siempre es que cuando yo pongo conocimiento en manos de alguien, le doy una ventaja si otros tienen menos conocimiento. Entonces, la principal arma, metafóricamente, de nuevo, que una organización puede poner en manos de las personas que trabajan allí. Es el conocimiento de la organización, no solamente el tuyo propio, el que nosotros como organización hemos acumulado a lo largo de los años. ¿eh? Yo no sé si sabéis que hay una, hay una ISO, o sea, la ISO, la ISO 9001 del 2015 tiene una cláusula sobre gestión de conocimiento, pero además hay una ISO específica sobre gestión de conocimiento. Y esto es lo que dice en la primera, en la primera parte, fijaros, dice. La organización debe identificar, evaluar y priorizar los dominios de conocimiento que tienen mayor valor. Es decir, la organización tiene que priorizar e identificar su conocimiento crítico. Ya esto te lo dice la ISO. Y cuando uno mira, esta es una estadística reciente, ¿cuáles son las prioridades de los equipos de gestión de conocimiento de las organizaciones? La primera, desde hace varios años, yo tengo el, el histórico, siempre es identificar, mapear conocimiento crítico. O sea, lo primero que hay que hacer es decir con qué conocimiento vamos a trabajar. Esta es la primera decisión. ¿sí? Ahora, esto que yo os voy a compartir hoy no es nuevo. O sea, eh, hablar de conocimiento crítico no es nuevo. Este, este artículo de Harvard no es de ahora. Y hay organizaciones que están trabajando en, en, en mapas de conocimiento. Este es el mapa de conocimiento crítico de la NASA. Y la NASA es una de las, seguramente una de las organizaciones más avanzadas en esto. ¿no? Y nosotros hemos colaborado con, con, entre otras, con la industria nuclear. Y, y os cuento una historia que me pasó hace pues, casi tres años. Estábamos en un seminario donde estábamos trabajando con ellos en la elaboración de la, de la metodología para identificar conocimiento crítico de la industria, de la, de la Agencia de Energía Nuclear. Y en ese seminario participó el responsable de gestión de conocimiento de la NASA. Y, y esta es su primera diapositiva. ¿Por qué una organización debería identificar conocimiento crítico? Y la NASA es una organización semiestatal, diría yo, se, se, yo creo que se financia con fondos públicos, científica. Fijaros, esta, esta diapositiva lo que decía, ¿por qué tenemos que identificar conocimiento crítico? Y decía, para la NASA es un activo fundamental para nosotros y si lo perdemos, nos cuesta carísimo. O sea, nos cuesta en términos de seguridad, de costo, de plazos, de reputación. O sea, es un activo crítico, no lo podemos perder. Y decían además, fijaros, es escaso, difícil de adquirir, difícil de reutilizar si no se comparte. El conocimiento tácito no es fácil de documentar y se pierde cuando la gente se va. Cuando se guarda no es fácil de encontrar. Y además está por todas partes en la organización. Y esto, fijaros, es interesante que la propia NASA evalúa de esta manera el conocimiento. O sea, la, las complejidades que tiene. Cuando yo antes os decía, el modelo mental para gestionar intangibles no es el mismo que el modelo mental para gestionar activos físicos. Entonces, a, a mí me gusta también esta metáfora. Si tú no tienes un mapa de conocimiento crítico, es como si tú no sabes cuál es tu estado de salud. O sea, tú cuando vas a hacerte un chequeo, lo que esperas es que te diga: mira, estos son tus órganos más importantes, en este estado están, y por tanto, a partir de aquí, haz más de esto o haz menos de esto. Y un mapa de conocimiento crítico te dice exactamente lo mismo. Estos son los, los ámbitos, las áreas de conocimiento más importantes, en este estado están, esto es lo que deberías hacer. ¿Ok? Voy a hablar de un concepto que, 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 que no es muy feliz porque retener suena a, a medieval, el conocimiento no se puede retener, aunque se conoce así, eh, pero, pero que es, es más concreto que si quieres que el relevo generacional. Y os cuento una, una cosa, una pequeña historia que no sé si sabéis. Este es el, el Hubble, el telescopio, y hace un par de años eh, se averió, se estropeó y se dieron cuenta que la tecnología con la que funciona, es esta, o sea, tecnología de lo, que, los, que los más veteranos conocimos, los disquets, las pantallas verdes, funcionaba con esto. Y se dieron cuenta que las, lo, las únicas personas que sabían manejar esta tecnología ya no estaban en la NASA, se habían jubilado. Y tuvieron que llamarlos y pedirles por favor que volvieran porque no había manera de volver a poner en marcha el Hubble. ¿sí? Y menos mal que esta gente tenía el tatuaje de la NASA puesto en el cuerpo y volvieron y lo pusieron en marcha de nuevo. ¿no? Pero fijaros, que es algo que uno no se podría imaginar, se fue, se perdió este conocimiento porque la tecnología cambió, pero sin embargo, sin ellos no se podía volver a poner en marcha. Entonces, esto todos lo sabemos, las personas se van y está bien que se vayan. Ahora, cuando se van, se llevan todo lo que saben. Y no es un acto de egoísmo, no pueden evitar llevarse su conocimiento en su cerebro. Y si la organización no hace algo, le va a quedar muy poco. Y hacer algo no es intentar arrebatárselo, sino es incorporar en los procesos. Rutinas para que el conocimiento también quede en la organización. Ahora, insisto, y esto está también evaluado, si no hacemos algo para evitar perderlo, tarde o temprano pagamos el costo. Aquí algún ejemplo de lo que le pasó, por ejemplo, a Boeing. Boeing en un momento despidió un montón de, de empleados y al mismo tiempo le entraron un montón de pedidos y se dio cuenta que no podía hacer frente a lo que le estaban pidiendo. Y esto le costó carísimo. La NASA tiene un ejemplo también muy claro. Todo lo que aprendió de ir... A la Luna en el año 69, se guardó en formatos y estaba en la cabeza de montones de ingenieros que ya no están, y han tenido que hacer todo un proceso de casi de arqueología para buscar conocimiento que en su momento tuvieron que lo están teniendo que reaprender. ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿y se podrá retener el conocimiento? Retener, ojo, en los términos de que el conocimiento permanezca, no a las personas. ¿eh? Entonces, claro, hay que hacerse algunas preguntas previas. Lo primero, tu organización tiene una estrategia de gestión del conocimiento y específica de, de retener el conocimiento que no quiere perder. Y eso significa que hay que saber cuál es el conocimiento que esta organización no puede perder, no se puede permitir el lujo. ¿no? Y una vez que lo identificas, ¿esto cómo se retiene? ¿Cómo, cómo se captura? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se difunde? ¿no? Ya sabemos que cuando las personas se quieren ir, se van. Y cuando se van, se llevan lo que, lo que tienen. Entonces la pregunta es... ¿Cómo podemos hacer para que el conocimiento permanezca en la organización? Y eso lleva a preguntarnos qué personas son las que tienen el conocimiento, porque el conocimiento siempre está, el origen siempre es la persona, y luego preguntarnos, ¿y esto cómo se transfiere? ¿Bastará con documentarlo en procedimientos, en vídeos? ¿Habrá que hacer algo más? Hay algunas preguntas que hay que hacerse que tienen respuesta. ¿eh? ¿Me bastará con tener todos los libros de cocina? Metidos en la biblioteca para asumir que estoy reteniendo todo el conocimiento de cocina que hay en mi organización? Lo que yo os voy a compartir es la metodología que nosotros seguimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿eh? Insisto, muy por encima, y, y luego si tenéis dudas y, y, y queréis que lo conversemos, lo, lo podemos hablar. Lo primero que uno tiene que hacer es, como decíamos, identificar qué conocimiento es el que la organización no puede perder. Y esto es lo que nosotros llamamos mapear el conocimiento crítico. Y una vez que lo mapeas, ahora lo vamos a ver, hay que evaluar cuál de ellos está en riesgo en este caso de perderse, porque hay varios riesgos. Y ojo, porque esto es algo que pasa siempre. Aquí la idea no es empezar por la persona que se va, es empezar por el conocimiento crítico que se va a perder, porque las personas se van y se van todos los días. Eso no significa que porque una persona se va el conocimiento hay que retenerlo. Hay que empezar preguntándose qué conocimiento es importante que se quede y luego qué personas lo tienen y cuál de eso está en riesgo de, de marcharse. ¿no? Esto seguramente lo habéis escuchado un montón de veces, la mayor parte del conocimiento importante es un conocimiento que no se ve, que está medio oculto y, y no es obvio, por tanto, identificarlo. ¿no? Y lo segundo, una vez que uno se pregunta qué conocimiento hay que retener, hay que preguntarse qué personas lo tienen y quiénes lo necesitan. A partir de ahí, uno diseña una estrategia para hacer ese ejercicio de captura-transferencia. Y sobre esto insisto también. Hay metodologías. La Junta de Andalucía, por ejemplo, ya está trabajando en esto hace tiempo. Tiene su propia metodología, que yo, si a alguien le interesa, yo os puedo contactar con ellos. Y nosotros estamos participando en un proyecto en el gobierno vasco, con el gobierno vasco, con agencias como, como Innovasky y con Lambide, la en un proyecto para ayudar a las empresas en, en, en el País Vasco a retener y a no perder su conocimiento con metodologías. Esto también, si, si a alguien le interesa, yo os puedo compartir información detallada, porque llevamos dos años trabajando en este proyecto. ¿Qué es un mapa? Todo el mundo lo sabe. Un mapa es una representación gráfica de la realidad. Me permite ver algo que a simple vista yo no puedo ver. Yo dibujo una ciudad y como no la puedo ver desde arriba, la puedo observar. ¿no? Y, un, y un mapa de conocimiento crítico lo que te muestra es cuál es el conocimiento que hay en una organización y cuál es el más importante de todos. Y quiénes lo tienen y en qué estado está. ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un mapa, ¿qué es lo que puedo saber? ¿Qué, qué, qué puedo saber que antes no sabía? cuáles son los conocimientos que hay aquí, cuáles son los más importantes, qué personas lo tienen, quiénes deberían tenerlo, en qué estado de riesgo se encuentra y qué acciones puedo tomar. ¿Sí? Lo que me permite un mapa es justamente tomar decisiones y un mapa de conocimiento crítico me tiene que ayudar a eso. ¿Y qué tipo de decisiones, por ejemplo? Bueno, ¿qué conocimiento vamos a perder? ¿O qué conocimiento tiene muy poca gente y debería tenerlo más gente? ¿O qué conocimiento no tenemos nada documentado y deberíamos documentar? O qué conocimiento, si lo necesitamos, no va a ser fácil encontrar fuera. O dónde hay oportunidades para que el conocimiento se comparta o se incremente, es decir, que sepamos más de lo que sabemos. Deberíamos saber más de inteligencia artificial generativa. Aquí tenemos que aprender. ¿Quiénes son los que tienen y cómo lo vamos a transferir? ¿Qué posibles barreras pueden existir a la transferencia de conocimiento? O, por ejemplo, qué conocimiento lo tenemos? dependemos de terceros que nos lo proveen. Entonces, un mapa, según las preguntas que yo me haga, lo que me va a dar son respuestas a este tipo de, de, de cuestiones para que yo pueda decir. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo un mapa de conocimiento? Como decía antes, me va a generar impactos de diferentes tipos. Aquí veis, puede ser estratégico, económico, evidentemente productividad. En el momento que perdemos conocimiento, generalmente perdemos eficiencia. Tenemos más riesgos, nos puede dañar la reputación respecto a los clientes. Es decir,. Ahora lo, os lo voy a mostrar. El impacto muchas veces no es inmediato. A nosotros nos gusta hablar de, de lo, lo que te pasa en tu, en tu casa con la calefacción. Si tú tienes fugas en tu casa, no ves por dónde se te escapa. Lo que ves es la factura cuando te llega después. Pero no es evidente porque tú no ves por dónde se te escapa el calor. Con el conocimiento pasa lo mismo. Como tú no lo ves, hay determinadas cosas que no haces. Se te va la gente que tiene conocimiento crítico, no lo tienes identificado. En la inducción cuando llegan tampoco está hecha en función de conocimiento crítico, no está sistematizado, no se comparte o se transfiere, no es fácil de documentar. Entonces, hay cosas que tú no haces que a corto plazo no les ves el impacto y a medio o largo plazo empiezas a notarlo. Claro, ya te das cuenta cuando es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es algo, no es un producto tangible visible. Tú ves el efecto muchas veces a medio o largo plazo cuando ya es tarde. ¿Okay? ¿Cómo se construyen los mapas? Bueno, lo que nosotros hacemos es seguir una serie de pasos relativamente lógicos que empiezan siempre desde los objetivos o desde la estrategia, qué queremos lograr. Y eso lo vamos desglosando para lograr este objetivo, qué actividades o qué procesos o qué tareas o qué decisiones se toman. Y luego, para esas actividades, qué conocimiento hace falta. Y una vez que lo identificamos, lo, lo, lo priorizamos. Luego lo evaluamos y luego hacemos planes. Ahora, ahora os lo voy a enseñar para que veáis el paso a paso. Pero es una secuencia muy lógica, que, insisto, te obliga a tener claros los objetivos. Yo ahora estoy haciendo un curso de, de, de ocho semanas para, para la Junta de Andalucía y el primer punto que es definir los objetivos ya suele ser todo un desafío. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros el conocimiento crítico? De nuevo, la misión de la organización o, y a partir de ahí los objetivos. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué hemos dicho que es importante para nosotros? Porque debajo de eso lo que están son... Las actividades, los proyectos, las tareas que vamos a ejecutar para lograr esos objetivos. Entonces, cuando tú conoces la estrategia y eres capaz de determinar qué actividades realizamos para lograr para cumplir con la estrategia, entonces desde ahí es fácil llegar al conocimiento crítico. O sea, es, es eso, ese paso intermedio es el que necesitamos nosotros para identificar conocimiento crítico. Aquí os pongo un ejemplo: esto es, esto es una, una organización, eh, una constructora grande. Entonces, si os fijáis, en esta constructora,. Han identificado las decisiones más importantes. Y nosotros en su momento hicimos un mapa donde nos priorizamos dos objetivos. De todos los objetivos que tenían, elegimos dos. En esos dos seleccionamos cuatro decisiones, que es lo mismo que son cuatro actividades. De ahí identificamos 12 conocimientos críticos, priorizamos cinco, los evaluamos y de ahí salieron para cada uno una línea de acción de cosas que había que hacer, de cómo gestionar ese conocimiento. Ahora, ahora os lo voy a enseñar esto desglosado. ¿no? Aquí tenéis los dos objetivos que se, que se priorizaron: rentabilidad, talento. Las decisiones que había que tomar respecto de cada objetivo. Cada, para que yo alcance ese objetivo, hay cosas que tengo que hacer. Luego, para cada decisión, aparecieron conocimientos críticos. Luego, esos conocimientos críticos los evaluamos: en qué estado estaban, quién lo tiene, quién lo necesita. Y luego, para cada uno de ellos, hicimos un plan de acción para gestionar el riesgo que tenía ese conocimiento que habíamos identificado. ¿Sí? Voy a pasar ahora de nuevo poco a poco. No os preocupéis, como os decía antes, la idea no es profundizar, sino la idea es mostraros que hay un camino que se puede recorrer y que no es tan complejo. Estos son los cuatro grandes pasos: alcance, identificar conocimiento, evaluarlo, establecer los planes. Definir el alcance es la primera y yo diría que la más importante, porque aquí la pregunta es ¿para qué queremos el mapa? ¿Por qué? ¿Qué tipo de decisiones voy a tomar cuando tenga el mapa que ahora no puedo tomar? Quiero identificar conocimiento estratégico con el objetivo que sea. Quiero ver dónde tenemos gaps en determinadas áreas técnicas, por ejemplo. Quiero estandarizar mejores prácticas. Luego os cuento el caso que de, de lo que hicimos con, con justicia, con, con prisiones. Quiero identificar quiénes son los expertos más importantes. Quiero saber qué conocimiento crítico tiene una persona para transferirlo. Da lo mismo, pero tú tienes que decidir. Para qué quieres el mapa? Porque eso te lleva a decir dónde voy a hacer el mapa. Y yo puedo hacer un mapa a la escala que me interese. Podría hacer un mapa de Cataluña o de una ciudad o de una organización o ahí lo veis de un equipo, de un proceso, de un área, de un producto, de un individuo. La escala da lo mismo, pero eso es lo primero que hay que decidir. Aquí tenéis, por ejemplo, el punto de partida de un mapa de conocimiento actual presente de una empresa o el mapa del conocimiento futuro en función de los objetivos que ha definido para los próximos cinco años. El mapa de conocimiento operativo, esta es una, una institución pública en, en Chile que regula el mercado eléctrico. El mapa de conocimiento de un área, del área de estrategia de una organización. El mapa de conocimiento de un proceso, un proceso que se hace en varias plantas en, en simultáneo. El mapa de conocimiento de un producto. Esto es, esto es aduanas en Chile y que ellos, como tienen productos, lo que puedes hacer es... Eh, hacer la ingeniería reversa del producto, cómo, con qué actividades hay que ejecutar para llegar a, hasta ese producto y buscar el conocimiento. Puedes hacer el conocimiento, el mapa de conocimiento de cómo me ven los clientes qué, o, en este caso, los ciudadanos. Decimos, por ejemplo, para, para la FAO, no cómo lo veo yo, sino qué conocimiento aprecian los ciudadanos que tengo yo. Puedes hacer el mapa de conocimiento de una persona. Eh, entonces, la primera decisión que hay que tomar es ¿Qué alcance le quiero dar al mapa? Aquí, por ejemplo, de una persona, esto es a modo de ejemplo, yo puedo desglosar las tareas que hace, los conocimientos para cada tarea, el conocimiento tácito en función de los casos en los que ha trabajado, las historias que puede contar, los errores que te va a comentar, las recomendaciones, el conocimiento explícito, que es todo aquello con lo que trabaja, qué artefactos eh, utiliza, qué productos elabora, con qué procedimientos trabaja, qué metodologías usa. Su mapa de relaciones, las fuentes de información. Entonces, según el tipo de mapa que tú quieras hacer, puedes entrar a niveles de profundidad muy, muy diferentes. ¿no? Y, y otra cuestión es justamente que a la hora de terminar el alcance, tú puedes elegir diferentes dimensiones. Puedes hacerlo desde los procesos, por ejemplo, la dimensión de procesos. Podrías ir desde el macro proceso hasta la tarea. Puedes usar una dimensión de gestión. Lo quiero hacer empezando desde la estrategia de la organización o los planes, o los objetivos, o los resultados, o incluso desde la estructura. Puedo hacerlo a nivel de división, de departamento, de área. Al final, siempre vas a llegar al mismo, al mismo conocimiento, pero según la situación en la que estás, puedes elegir empezar por cualquiera de los sitios. No hay una única manera de hacer un mapa. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo. Si yo tengo un bar, yo podría decir, quiero hacer el mapa del bar. Y voy a empezar desde el plan estratégico y voy a elegir un objetivo en el plan, que es... Que sea más rentable. O podría hacer lo mismo, pero en lugar de ese objetivo, escoger un, un objetivo que sea más clientes. O mi objetivo puede ser distinto. Puede ser: quiero que mi bar, mi restaurante tenga una, una estrella Michelin. Y según el objetivo que yo escojo, los conocimientos críticos que van a aparecer van a ser unos u otros. O yo puedo quedarme en el bar, pero decir: no lo quiero hacer del bar, lo quiero hacer de un proceso. ¿Cómo se hace la tortilla? Y en este caso, me fijo en el objetivo de la calidad. O me puedo quedar en ese mismo proceso, pero que en lugar del objetivo sea calidad, sea el costo y la rapidez. O podría decir, mira, me quedo en el bar, pero voy a hacerlo de un cargo, no de un proceso, del cocinero. ¿sí? Entonces, de nuevo, estas son decisiones que uno tiene que tomar al principio de por dónde voy a empezar a mapear, ¿sí? en función de cuál es el resultado que espero obtener. Entonces, insisto, siempre la única manera para poder discriminar qué es crítico o qué no, para la única manera de priorizar. Es contrastarlo contra los objetivos. ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos un objetivo, lo descomponemos en tareas más pequeñas, subobjetivos, actividades. Esta es una otra institución pública, los principales procesos, las actividades críticas. Esto es el consejo de la transparencia. Estos son los objetivos, y tomamos el objetivo 2 y lo descomponemos en actividades. ¿sí? Entonces hay que empezar de objetivos y descomponerlo. Aquí tenéis la tortilla, tenemos el objetivo y. Pueden ser actividades, pueden ser decisiones, indicadores, da lo mismo, lo descomponemos. Segundo paso es el de identificar el conocimiento. ¿sí? Y aquí fijaros, pasa una cosa que yo os decía antes. Eh, no es fácil identificar el conocimiento porque no se puede ver a simple vista. ¿sí? El conocimiento está en la cabeza de la gente. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, de los mineros que quedaron atrapados en Chile. Cuando, los cuando hubo el derrumbe aquel... Hubo, pasaron unos cuantos días donde se empezó a perforar para ver si estaban vivos, y finalmente, cuando estaban vivos, hubo que hacer un hoyo, se tardó un buen rato. Pero el día que pasó el accidente, la primera reacción de todo el mundo fue: ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Y la gran pregunta es: ¿Quién sabe de esto? O sea, ¿dónde está el conocimiento? Y, y en este caso, el presidente de Chile. No llamó a las universidades, llamó a las mineras, en Chile hay una industria minera gigantesca, y a quien le hacían todas las preguntas no era el ministro de minería, que es el que está a la derecha. Le hacían las preguntas al responsable del equipo, que era un caballero que venía del mundo minero. ¿no? Era él al que le hacían las preguntas porque ahí estaba el conocimiento. Entonces, una vez que tenemos objetivos y actividades, hay que descomponer las actividades en el conocimiento necesario para ejecutar esa actividad. Si yo tengo que hacer esta actividad... ¿Cuáles son los conocimientos más importantes para poder hacerla? Aquí de nuevo, actividades, conocimientos críticos. Esto es la EFI, de, de, de Asuntos Exteriores. Actividad, conocimiento. Es el siguiente paso. ¿eh? Aquí tenéis lo mismo. Tenemos actividades, conocimiento crítico. Entonces, la siguiente capa es identificar el conocimiento que hace falta para ejecutar las actividades. El tercer paso es evaluar el riesgo. ¿sí? Y aquí lo que nosotros tenemos es una serie de criterios, preguntas que nos hacemos sobre ese conocimiento para ver en qué estado están. Aquí tenéis 15, generalmente trabajamos con un grupo más pequeño. En el caso de pérdida, en el caso de relevo, hay que preguntarse, por ejemplo, este conocimiento es fácil de encontrar en el mercado, lo tenemos en riesgo de pérdida, lo tiene todo el mundo que debería tenerlo, está documentado y si esas evaluaciones son bajas, ese conocimiento es... Eh, es candidato a pasar por un proceso de transferencia, ¿no? Entonces aquí como os decía, hacemos ese ejercicio de a cada conocimiento, nos preguntamos y le ponemos unas notas. ¿Está documentado? ¿Está difundido? ¿Sabemos mucho? ¿Es difícil de encontrar? ¿Lo vamos a perder? Eh, ¿Dependemos de terceros? Entonces hacemos un ejercicio de evaluación. ¿sí? Tenemos ahí una escala, aquí lo tenéis, con unos criterios donde para cada conocimiento, nos talleres de, de evaluación lo que hacemos es que varias personas opinan respecto del grado de riesgo que tienen. Y otra cosa que hacemos es evaluar de qué tipo de conocimiento se trata. ¿Es más un documento, es una metodología, es una habilidad, es una experiencia, son relaciones? Porque según el tipo de conocimiento que es, para las acciones que tendremos que tomar después, estaremos mejor o peor preparados porque cada tipo de conocimiento te lleva a unas u otras herramientas, ¿no? Entonces, Evaluamos, ahí tienes el conocimiento, la evaluación, qué tipo es, quién lo tiene, quién lo necesita. Y aquí ya empezamos a ver dónde nos aparecen riesgos. Aquellos conocimientos que tienen una evaluación baja, sabemos que nos tenemos que preocupar. ¿no? Son esos son los que tenemos que hacer un énfasis especial. Y tenéis diferentes resultados con diferentes organizaciones. Y a partir de aquí lo que hacemos son los planes de acción. O sea, una vez que sabemos qué conocimientos están en riesgo, nos hacemos algunas preguntas para profundizar. Oye, pero. Por qué hay que documentar más? ¿Cómo podemos documentar? Si hay que difundir, ¿de qué manera? ¿Quién tiene que participar? Entonces, a esos riesgos que ya vimos, hacemos un ejercicio de profundización en los porqués y en cómo habría que hacerlo para empezar a trabajar en los planes de acción. Entonces, tampoco me voy a parar aquí, pero hay un montón de herramientas. ¿eh? La mayor parte de las personas, cada vez que piensan en una manera de gestionar el riesgo, piensan en hacer un curso o en documentar. Bueno, hay muchas más herramientas para intercambiar conocimiento entre personas, para sistematizar conocimiento y capturarlo, que ahora con herramientas de, de inteligencia artificial se, se, se vuelve mucho más potente, para organizar todo este conocimiento, para difundirlo y asegurarse de que no solamente está en una base documental, sino que circula, para crear nuevo conocimiento e incorporarlo. Entonces, cuando hemos evaluado bien el riesgo, lo que miramos son de las alternativas de herramientas o de rutinas o de metodologías, cuáles serán las más adecuadas. ¿No? Y aquí, según el tipo de conocimiento que es, si es más tácito hay unas que funcionan mejor, si es más explícito hay otras que funcionan mejor, o según el tiempo que tenemos, si tenemos poco tiempo para transferir, pues hay algunas que, que funcionan mejor, si hay más tiempo y según si es tácito o explícito, podemos ir ordenando las herramientas. ¿eh? Lo más típico que suele ser pues tratar de, en los casos de relevo, establecer un proceso de retención. Nosotros, y otro día si queréis lo podemos ver con más calma, lo que solemos hacer muchas veces es establecer contratos de transferencia, que es casi como un acuerdo con un plan de qué conocimiento se va a transferir, quién va a participar, qué actividades se van a ejecutar, en qué plazos, con qué recursos, etc. Lo mismo si quieres hacer un, un programa de mentoría planificamos todo un proceso, ¿no? con etapas, con actividades. Si vamos a documentar, hacemos lo mismo, vamos a establecer un proceso de captura para que al final generemos un producto de conocimiento, un proceso, un procedimiento, un manual, lo que fuera. Pasa lo mismo con las, las bases de conocimiento, me imagino que habéis trabajado alguna vez con wikis, uno puede diseñar esas bases en las que va a ir guardando la información para que sean fáciles de reutilizar. La formación es una herramienta tradicional, de gestión de conocimiento, las buenas prácticas, las lecciones aprendidas son otra otra metodología, como yo os decía antes con con, con justicia de, de Cataluña, con Jesús Martín y su equipo, hicimos un proyecto para que las 11 prisiones que estaban haciendo el mismo proceso, pero de manera diferente, identificar quiénes estaban haciendo lo mejor para que los demás pudieran aprender de ellos. ¿no? Las lecciones aprendidas son lo mismo. Una vez que yo termino una tarea, ¿de qué manera capturo lo que aprendí? Para que esté disponible para otros. ¿eh? La NASA tiene una página abierta, por ejemplo, de lecciones aprendidas. Las comunidades de práctica son otra herramienta, y de hecho en Cataluña, de hecho justamente con Jesús en el FECFE tenéis uno de los mejores ejemplos que yo creo que existen, y no solamente a nivel de España, de espacios para compartir conocimiento entre pares. Páginas amarillas, es decir, hay diferentes herramientas que cuando tú piensas luego en los planes de acción puedes empezar a, a, a incorporar, ¿no? Los casos y las historias. Pues el, cualquiera que haya hecho un máster ha trabajado seguramente con el estudio del caso. Entonces, hay muchas maneras de usar diferentes metodologías en función del tipo de conocimiento y el riesgo que tiene. ¿Ok? Entonces, ¿cómo termina el proceso? Con un plan de acción. Yo ya identifiqué el conocimiento crítico, propongo una acción que tiene un objetivo, que tiene unas tareas, que tiene responsables, que tiene plazos, que tiene recursos y nos aseguramos. De que vamos a hacer algo en concreto. Vamos a compartir mejores prácticas, vamos a organizar sesiones informales para compartir conocimiento, eh, vamos a documentar los análisis. Es decir, hay decisiones concretas, con actividades concretas, con personas concretas, con plazos concretos para intentar mitigar ese riesgo que identificamos. Y termino para intentar no pasarme mucho. A ver, ¿cuáles son las conclusiones? Si no hacemos algo, el conocimiento se pierde. ¿Sí? Y no podemos improvisar, o sea, no podemos esperar a, que, a, a tenerlo encima. ¿no? Eh, yo creo que todos, laboralmente, profesionalmente, de, vivimos del conocimiento que tenemos. ¿no? Tú no eres importante por cómo te llamas, eres importante por el conocimiento que tienes. Y yo creo que no hay activo más importante en una organización que el conocimiento. La buena noticia cuál es? Que todas las organizaciones tienen conocimiento, porque todas las mañanas llega el conocimiento a trabajar. La menos buena cuál es que nunca nos hemos preocupado de ser rigurosos para administrarlo. Entonces, fijaros. En las organizaciones no hay magia. Los resultados dependen de cómo se hacen las tareas y las tareas dependen de si las personas tienen conocimiento o no. Entonces, las organizaciones tienen que preocuparse de administrar de manera rigurosa el conocimiento y generalmente no lo hacen. Generalmente prestan atención al resultado de abajo, a los presupuestos, a los productos, a las ventas y nos olvidamos que debajo de eso hay ciudadanos o clientes a los que entregamos servicios que antes hay que diseñarlos. Y arriba de esta cascada es el, está el conocimiento que tienen todas las personas que vienen a trabajar todos los días. Y eso generalmente no lo vemos, queda oculto. Y eso es lo primero que tenemos que transparentar. ¿no? Entonces, si no hacemos consciente el conocimiento que tenemos, es difícil de gestionar. ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, identifiquemos cuál es el conocimiento crítico y asegurémonos de no perderlo, porque funcionamos y existimos gracias a que sabemos hacer cosas y eso no lo podemos perder. Y fijaros, la buena noticia, insisto, es... Gestionar algo que ya tienes es barato. Si sí, el conocimiento llega todas las mañanas, porque hay que reutilizar algo que ya está. Aprender algo que no se sabe es caro, porque ahí sí que empiezas de cero y es muchísimo más largo. ¿no? Entonces, la buena práctica es anticipémonos, no esperemos al final. Que ese proceso de retención, transferencia, captura sea parte de la rutina. No algo que hacemos al final del todo cuando alguien me dice se va, porque entonces ya estoy atado de pies y manos. ¿no? Entonces, para que la retención sea un proceso permanente, documentar, disponibilizar, conectar, difundir, compartir, aprender, tiene que ser parte de la rutina diaria. Entonces el relevo no empieza al final, empieza desde el principio. Desde el principio que yo entro, ya sé que algún día me iré y ya debería estar compartiendo lo que, lo que sé. Entonces la pregunta clave aquí, y ya voy terminando con esto, es cuánto tiempo tenemos antes de que las personas se vayan. Porque si tenemos más de un año, no podemos esperar, ya, ya tenemos que empezar. Y si tenemos menos de un año... En realidad ya es, bueno, con el tiempo que hay, qué puedo hacer, porque ya no tengo mucho tiempo más, ¿no? Casi como que tengo a rezar, ojalá que la persona esté disponible para compartirla. Si tenemos tiempo, entonces identifiquemos el conocimiento crítico, diseñemos una estrategia según el conocimiento, según las personas, según el tiempo y e intentemos, y hay organizaciones que ya lo están haciendo, que la última etapa de la vida laboral de las personas que se van a jubilar sea parte de su, de su labor, consista en transferir el conocimiento. Incorporemos luego ya como parte de su legado, no, no algo excepcional. ¿eh? No olvidemos una cosa, el conocimiento no es un acto individual, es un acto colectivo. Cada persona tiene una pequeña pieza del puzzle, pero se construye entre todos. Y si queremos aprovechar la potencia de la tecnología que llega, como ChatGPT es representando a todo el mundo que se nos viene, hay que preocuparse de capturar conocimiento. O sea, los chat GPTs se alimentan de conocimiento y para eso hay que capturarlo. Y las organizaciones en general son muy malas para capturar. A nadie le gusta documentar. Entonces, no olvidemos nunca que el punto de partida es el conocimiento que tenemos hoy. No lo entiendo. ¿Por qué la leyenda habla de una ciudad de oro? En Uga la palabra oro significa tesoro. Pero su tesoro no era el oro, sino el conocimiento. El conocimiento era su tesoro. O sea, el conocimiento que tenemos hoy es nuestro tesoro. No, hay, no es otro. Termino con esta frase, fíjaros. El mundo se vive entre los que saben y los que no. Los que saben siempre tienen ventajas. Los que no están en desventaja. Y podemos elegir de qué lado queremos. ¿sabes? Podemos permanecer sabiendo lo que sabemos si tomamos medidas para no perder. ¿De acuerdo?, Listo, si alguien quiere, necesita cualquier otra cosa, y más allá de que ahora que yo creo que tenemos un espacio para conversar, pero si alguien quiere la presentación, si alguien tiene alguna duda, tenéis mi correo, yo voy a compartir la presentación con el equipo de, de Lali y si ahora tenemos un ratito para conversar, yo feliz de la vida. Mil gracias. ¿Estáis por ahí, no? No, eh, no hay ninguna pregunta, pero sí me gustaría que quizá pudieras explicar un poco más la, la experiencia dices, del que conoces bien del modelo transfer de, de Andalucía, que ya llevan un par de años, yo creo, yo, 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 trabajando en él. Si nos quieres hacer sí. una pequeña claro. pincelada también nos, nos iría bien conocer una, una experiencia que también los vamos a invitar seguramente en el futuro. ¿no? Sí. Sí. Uh, como he dicho, estuvo el primer lanzamiento, tenemos también a uh, Diputación de Barcelona con una publicación que han hecho sobre el relevo generacional y otro tipo, un taller sobre mapas sí. de, de talento, sí. y en el segundo semestre ya tenemos pensadas otras actuaciones, pero bueno, vamos construyendo poco a poco en ¿no? el acompañamiento desde las escuelas. Claro, claro, son... fíjate. ¿Tienes algo que Mira, eh, te contextualizo un par, un, par de, un par de cosas, o sea, eh, hay, que hablar con, hay que hablar con todo el mundo porque, porque este es un problema que nos afecta a todo el mundo ¿no? y, y nadie tiene todas las respuestas. Esa es, es la buena noticia, que uno puede mirar a ver cómo lo están haciendo otros y aprender siempre. ¿no? Los catalanes, o sea, perdón, los, los andaluces tienen un, tienen un proyecto de gestión de conocimiento amplio eh, en, la, en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Se llama Embajadores del Conocimiento, yo creo que vosotros los conocéis. Tienen varias iniciativas, por ejemplo, tienen. Yo, yo con ellos, el jueves, hago el curso, el, la quinta edición del curso de mapas de conocimiento crítico. Ellos ya han ido incorporando la metodología de mapas de conocimiento crítico. Y han desarrollado una, una, una metodología de transferencia express y, y la tienen armada como en tres pasos, justamente intentando que, que las personas que van a transferir eh, puedan dejar algo, pero que no les tome no demasiado tiempo. Entonces han generado una serie de planillas y hay una pauta de algunas actividades que tú tienes que hacer antes de dejar tu puesto de trabajo. Grabar un pequeño vídeo, armar un pequeño manual con las cosas más importantes. Entonces, ellos te dan las plantillas, te ayudan en el proceso de elaboración y lo que esperan es que tú dejes algún rastro, pero que, que no te cueste demasiado tiempo. Que ellos saben que va, están sacrificando, entre comillas, y ellos lo, ellos lo dirán mejor que yo, ojo. Profundidad por, por ir generando el hábito de dejar algo, aunque no sea tan potente, tan profundo, sí, por lo menos que ya empiece a entrar como una responsabilidad de todos los que se van, dejar un pequeño legado ordenado que a la persona que viene después le, le sirve como punto de partida. Entonces, tienen esos, como esos tres pasos. Yo, bueno, yo, yo, yo los he tenido invitados también para que lo cuenten, son gente que está feliz de compartir lo que están haciendo y yo creo que merece mucho la pena porque lo han ido incorporando y para ellos. La clave ha sido: no tratemos de hacer algo demasiado ambicioso, demasiado sofisticado, porque las personas no lo van a poder hacer. Tenemos que empezar con algo pequeñito, simple y apoyarles en el proceso. Hay un equipo que te ayuda en cualquier cosa que necesites. Eso por un lado. Fíjate que el proyecto con, con, que está pasando en el País Vasco, muy, muy breve te lo cuento, eh, está orientado a pymes. Ahora han entrado dos preguntas de último momento, acabas y, y hacemos las preguntas. Y tal. ¿Vale? Claro, claro. En el País Vasco, eh, lo que está haciendo el gobierno es ayudar a las pymes, a las empresas pequeñas, con metodología. Y, y ahí está participando Lambide, que, que son la parte de, de empleo, Innovas, que es la agencia de, de, de innovación. Y es, un, y es un ejercicio, yo creo que son como seis meses, donde te hacen un diagnóstico del estado o sea, de, de relevo generacional. Un análisis de qué personas pueden, pueden irse, dónde está tu conocimiento crítico, evaluarlo, me, de, definir un plan y apoyarte en el plan de transferencias. Hay un apoyo durante el proceso de transferir conocimiento porque las personas que se van no siempre saben cómo enseñar a otras lo que ellas saben. Entonces, hay un apoyo metodológico en la parte de transferencias. Esto, a diferencia del caso de Andalucía, es un proceso más largo, con más tiempo, con, más, con bastante más profundidad. Y, y luego he visto una pregunta que decía que es el shadowing, antes de que llegara a las otras dos. El shadowing es. Shadow en inglés es sombra. Y el shadowing es una técnica donde alguien que no sabe acompaña a alguien que sabe, se le pega como si fuera su sombra y va observando cómo hace lo que hace. Y luego generalmente hay reuniones entre el experto y el observador donde van haciendo como un análisis de lo que ha ocurrido para que el observador vaya aprendiendo. Pero shadow es directamente. Tú te pegas como una sombra, le sigues, ves todo lo que hace y luego con él o ella haces ejercicio del, del debrief, de vamos a desmenuzar lo que pasó para que tú entiendas por qué hice lo que hice, cómo lo hice, etcétera, etcétera, para que una persona aprenda de otra. Eso, eso es el shadow. Mira, Javier, Olga Martínez comenta que en su último trabajo le hicieron un cuestionario antes de cambiar de trabajo y nah. había mucho que transferir y como tú no sabía por dónde empezar. ¿Hay otros sistemas que no sean los cuestionarios o es un buen sistema el cuestionario? No, a ver, esto es lo que yo decía, a veces es un mal menor. Muchas veces se hacen, yo aprendí una cosa en México cuando viví en México, los mexicanos decían no, hagan cosas buenas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿no? Y, y yo me he encontrado con casos que por buena voluntad tú dices, bueno, le voy a pasar un cuestionario a alguien voy, o le voy a decir que ponga lo que sabe por escrito. Yo, yo estuve, hace muchos años estuve en un proyecto de una, de una empresa eléctrica. Eh, y, y, y lo que ellos me decían es que habían, a los expertos que tenían identificados, les habían dado todos los días, les habían liberado una hora de su trabajo y les habían puesto un ordenador para que escribieran todo lo que sabían. Y yo les pregunté, ¿qué tal os ha ido? Me dijeron un desastre. Y yo les dije, bueno, pero ¿qué es lo que esperas? Si tú a alguien le pides que ponga por escrito cómo hace lo que hace, le pones en un problema. Porque no es obvio, te, tiene, te tienes que ponerte a pensar. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Qué me fijo? ¿Qué funciona bien? Y eso no es obvio. A la gente le tienes que ayudar a hacer ese ejercicio de pensar sobre lo que hace. Entonces, un cuestionario es mejor que nada, pero pasa lo que decía Olga, que me ponen, ¿y, y qué pongo aquí? ¿Y cómo separo? ¿Y cómo priorizo? ¿Y por qué? Entonces, es mejor que nada, pero no es la mejor manera. Os cuento una cosa, mira, perdona que me alargue, es que me, me acabo de acordar. El otro día estaba en, un, en, una, en una reunión con una, con una empresa tecnológica. Y estos tienen un proyecto donde están entrevistando a las personas, a todas las personas de la organización, son mil, pero ese, esa entrevista, que es de una hora, la graban, se la dan a una herramienta de inteligencia artificial que la transcribe y después la están pasando por otro proceso también, una especie de chat GPT, para poder interrogarla. Entonces, la, la, espe la esperanza es que todo el proceso farragoso de transcribir, se puede empezar a facilitar con herramientas donde yo ya no tengo que pedirle a alguien que escriba, le puedo entrevistar. Tú cuéntame. Tengo que preparar la entrevista, ojo, qué preguntas te voy a hacer, ¿Qué, qué, qué historias quiero que cuentes, cuáles son las situaciones más complicadas, qué errores se cometen. Pero si haces ese buen diseño, lo que obtienes de ahí luego lo puedes gestionar de manera más fácil que antes. Antes era un drama. Hoy en día empezamos a tener herramientas que te permiten luego sacar mucha mejor partida de eso. Gracias. Creo que también has respondido a la vez la pregunta de Julia Guimera. Nos preguntan también en la administración pública, ¿qué particularidades has identificado en la definición de mapas de conocimiento y si hay metodologías ágiles para desarrollarlos? Sí. Mira, yo, yo te diría el, el, a ver, el mundo público cree que es muy distinto al mundo privado y lo es, pero no tanto. Y el mundo privado cree que es muy distinto al mundo público y lo es, pero no tanto. O sea, hay muchas cosas que son similares porque porque tienes, porque tienes unos usuarios, beneficiarios, clientes, ciudadanos, a los que les prestas un servicio que te evalúan y tienes un, unos recursos para hacerlo y por tanto luego tienes que rendir cuentas y tienes unos objetivos. Entonces, no es tan diferente. Claro, no tienes productos y muchas veces los mecanismos de medirlo no son iguales, pero al final tienes unos objetivos. Y yo lo que me doy cuenta, el principal, la principal característica de dificultad, sobre todo en las relaciones públicas, que a mí me, to me toca trabajar mucho, es que no son tan evidentes los objetivos. El punto de partida, cuando yo os decía esos cuatro pasos: alcance, identificar, evaluar y luego gestionar. El primer punto es el alcance, y porque ahí te la juegas todo. Porque si estás haciendo, si te vas por el camino incorrecto, lo que viene después ya no importa. Entonces, definir el alcance significa tener claros los objetivos. ¿Para qué hacemos lo que hacemos y por qué? Y yo me encuentro que no siempre están claros, o si están claros no siempre la gente los conoce y les cuesta trabajo. Empezar a definir los objetivos de mi área. Y claro, sin objetivos no tienes cómo ponerle el apellido crítico. ¿Qué es más crítico que qué? No tengo manera de responder esa pregunta si no punto hacia un objetivo. Y yo lo que me encuentro, sobre todo, si tuviera que decir algo, es que en muchas organizaciones públicas hay que trabajar, yo creo, en mejorar o la definición o la comunicación de los objetivos. Porque puede que estén definidos, pero que la gente no los conozca y al fin de cuentas es un problema también. ¿no? Eso. Otra pregunta es si es recomendable disponer de un mapa de conocimiento por cada puesto de trabajo. A ver, yo, yo, te diría, yo te diría que es ideal. O sea, aquí siempre está el balance entre cuál es el esfuerzo que tengo que hacer para obtener algo. Si me toma tanto tiempo hacer un mapa, no me merece la pena. Lo que ocurre es que yo creo que al final tú tienes un mapa tácito de alguna manera, porque cuando defines los puestos de trabajo, los perfiles, de alguna manera lo estás haciendo. Yo creo que merece la pena porque una vez que lo haces, luego lo único que tienes es que actualizarlo. Y de hecho, fíjate lo que te digo, yo creo que lo que merece la pena es que cada uno de nosotros tenga su propio mapa de conocimiento, porque tu vida profesional depende del conocimiento que tienes hoy y depende del conocimiento que tendrás mañana. Entonces, yo creo que independientemente de dónde yo trabajo, yo debería tener mi mapa que dijera, estos son los conocimientos críticos que tengo hoy y esto me permite hacer determinadas cosas. Y esto lo he obtenido así y mañana para las cosas que me gustaría hacer, me sirve este conocimiento o no y tendré que aprender otras cosas distintas. Entonces, yo diría que debiera, debiera haber ahí como una simbiosis. Yo tengo mi mapa de conocimiento con el que gestiono mi carrera laboral y la organización a la que voy tiene su mapa y veo si encajo o no encajo. Y eso te sirve para contratar, te sirve para formar, te sirve para promocionar, debiera servirte para todo. Pero te insisto, tiene que haber un equilibrio. No me puede tomar un siglo hacer un mapa. Tiene que ser un ejercicio relativamente ágil. Luego no hay una persona que pregunta, Pilar, sobre las dificultades que te has encontrado en, en la implementación del plan de acción y, y después también hay dos preguntas que van en la misma línea. En el tema de quiénes que traspasa el examen, pero sí que es complicado ¿no? cómo traspasar estas competencias o actitudes habilitadas sí. para que, que acompañan al ¿no? desenvolupamiento de las funciones de los leos de, de trabajo. Qué buenas preguntas. Fíjate, el, la primera eh, dificultades en, 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 los, en, en, la, en los planes, la, la parte en la que te juegas todo son los planes. Todo lo anterior lo haces para tener un plan y luego implementarlo y luego comprobar si estás haciendo, si te está sirviendo para algo. ¿no? Todo lo demás son, es, es el medio para decidir el plan. Y claro, el plan significa un compromiso. Compromiso, fíjate que no es tanto de, de, de recursos monetarios, porque aquí de lo que estamos hablando, no tienes que comprar nada que no tengas. ¿sí? No tienes que invertir en herramientas muy raras. Lo que tienes que hacer es dedicar parte de tu tiempo a hacer cosas que antes no hacías. Entonces, en lugar de ejecutar las tareas, me voy a tener que reservar una parte del tiempo a la semana para documentar o para compartir o para enseñar o para aprender y eso, esa es la principal dificultad y de nuevo no es mala fe es que nuestros diseños de, 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 de las tareas no incorporan nunca el aprendizaje de, de, déjame ponerte un ejemplo muy, muy gráfico hace, hace un tiempo nos pasaron un, un, un documento donde estaba como si fueran los procesos de trabajo de una, de una, de una empresa muy grande que había contratado a una consultora muy grande para hacerles un diseño detallado de todo de todo, 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 todo. Y nos pasaron el documento, yo me lo leí y cuando terminé fui al buscador de palabras y dije, busca la palabra aprender. Aparece cero veces en el documento. ¿Qué significa eso? Que tenemos procesos para comprar, para facturar, para contratar, pero el proceso de aprender generalmente no existe. Hay formación, pero no hay un proceso en el día a día que diga, oye, todas las semanas documentamos esto, compartimos esto, aprendemos esto. No está el aprender. Entonces, hacerles sitio a actividades con tiempo, con personas intercambiando, documentando, aprendiendo no es fácil porque ni siquiera tenemos tiempo para terminar las tareas que tenemos que terminar imagínate abrir un pequeño espacio al, al aprender que no estaba antes, entonces la principal el principal obstáculo es ese es cómo hacemos un plan que sea implementable porque si no vamos a aspirar a hacer algo que no va a ocurrir, de nuevo no por mala fe sino porque ante una cosa que me pide la organización y otra cosa que no está en el proceso no está en la obligación pues hago lo que me van a pedir y lo otro pues lo, lo, voy, lo voy dejando. ¿no? Y la otra la pregunta más. Sino... Va en relación a dos preguntas. ¿no? Desde Por una parte, Conrad nos comenta que si no tenemos una estructura mínima uh, que gestione este proceso de retención del conocimiento, si es factible hacer alguna cosa. Y, y por otro, también Inma uh, piensa que en, en estructuras más grandes. Es necesario disponer de, de una unidad que se dedique a esto por la cantidad de tiempo requerido, etcétera, etcétera. Sí, sí, a ver, fíjate que en esto pasan cosas, o sea, estoy ultra resumiendo cosas que dan para, para una conversación bastante más larga, ¿eh? o sea, me estoy quedando en, 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 en lo más superficial. Fíjate, eh, yo, yo sostengo que hay cosas que durante un tiempo efectivamente tienen que ser responsabilidad de alguien, pero a medio o largo plazo no pueden depender de que haya un área para que ocurran, porque si no es muy fácil responsabilizar a esa área y lavarnos las manos. Es verdad que al principio necesito dotar, si, si, esto yo, yo lo llamo un músculo nuevo, o sea, si vamos a crear un músculo distinto, hay que entregar la responsabilidad a alguien, hay que darle algunos recursos. Y, esa, y ese músculo va a ir ejecutando una serie de tareas. Por ejemplo, preocuparse de que la organización no se descapitalice. Ahora, a medio y largo plazo, ese proceso tiene que, tiene que terminar siendo responsabilidad de todos, de cada uno de mi equipo del área. No, no debería ser responsabilidad de que el área de gestión de conocimiento exista o no exista, lo haga o no lo haga. Porque el momento que alguien llega y dice esto no es importante, lo cambia, dejamos de hacerlo. Es verdad que durante un plazo sí que hace falta eso. Y hace falta, sobre todo, esa sensibilidad. Desde los equipos directivos, que al final las cosas que pasan en las organizaciones dependen de la prioridad que los equipos directivos le dan. Y si un equipo directivo le da una prioridad a otra cosa, va a ser muy difícil que uno. pero Pero yo creo que a medio largo plazo a mí, a mí es que me, me gusta mucho un. Hay un libro que yo recomendaba antes que cuenta la historia de cómo una empresa monta su equipo de gestión de conocimiento. Y, y el libro se llama en inglés se llama Learning to Fly que uno dice, ¿qué coño tiene que ver aprender a volar con esto? Pero ellos lo cuentan y, y, y cuentan al final que ellos usan esa metáfora como lo que hacen los pájaros. Cuando, cuando nacen en un nido, los pájaros están con su mamá hasta que aprenden a volar. Y cuando aprenden a volar, se van. Y, y ellos decían, nosotros hicimos lo mismo, empezamos a funcionar, armamos el área de gente conocimiento, y cuando las diferentes áreas de la organización ya tenían los mecanismos, las tecnologías, las metodologías, nosotros nos disolvimos porque ya habíamos transferido todo al resto, porque esto al final no puede, como te digo, no puede depender de un área, tiene que ser parte de nuestras mecánicas de funcionamiento. Vale, y luego finalmente una persona nos pide que si puedes pasar el contacto o nos lo haces, facilitas y nosotros ya lo, lo informaremos de esta uh, organización que está um, haciendo experimentos con la inteligencia artificial para la retención del conocimiento que has comentado. Y luego también si sí, recomendarías el método transfer para como buen punto de partida para administraciones que, que parten de, de cero. Mí, y yo mí creo mí. que finalmente, bueno, tienes un montón de felicitaciones de las diferentes personas que han hecho preguntas. No, y gracias. finalmente yo diría que ya lo tenemos todo. Todo respuesto hasta ahora. Yo, 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 o sea, yo, a mí me parece, que, la, me parece que, el, que el... Mira, este tema no es nuevo. O sea, yo, yo, déjame hacerte un poquito de historia muy corta. Yo recuerdo un, un evento en, en San Sebastián, justamente, en el Cursal, donde varias comunidades autónomas y varios países a nivel europeo nos juntamos durante un par de días para compartir prácticas en transferencia de conocimiento. Y te estoy hablando quizás de hace 8 o 9 años. Los veranos siguientes yo participé en un evento en Santander y otro evento en Canarias donde lo mismo, donde había tanto comunidades en, en España eh, como yo me acuerdo que estaban los ingleses, estaban los alemanes, varios compartiendo sobre esto, o sea no 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 empezamos de cero y hay varias comunidades que están dándole vueltas. A mí me parece que lo que están haciendo los andaluces es inteligente en el sentido porque yo conozco modelos muy complejos. Tan complejos que es muy difícil echarlo, echarlos a andar. Por eso, porque, porque no te sobra tanto tiempo y tantos recursos como para incorporar algo tan complejo. Entonces, me parece que lo inteligente ha sido, demos un primer paso. O sea, no voy a ir al gimnasio todos los días ocho horas. Voy a empezar yendo al gimnasio media hora, tres días a la semana y cuando logre demostrar que, yendo que soy capaz de ir media hora tres días a la semana y vea un pequeño cambio ya lo iré complejizando, entonces me parece inteligente ese, ese, ese approach de empezar poquito a poco e ir escalando hacia arriba, y me parece inteligente el ejercicio que están haciendo también en, en, en Euskadi, porque han probado con varias metodologías, no hay una sola sino que han probado con varias metodologías y están recogiendo información de cómo nos está yendo en este despliegue para ver qué cosas hay que corregir porque aquí yo creo que no hay, todavía no hay buenas prácticas. Hay, hay muchas prácticas, pero yo creo que, que uno tiene que hacer el ejercicio de ver qué cosas están funcionando y luego aplicarlas a mi realidad y, y ver si me funcionan o, o hay que corregir esto. Esto yo creo que es mucho todavía ensayo y error. Muchas gracias, Don. Sin no, que no más pregunta. Finalmente, si había una, una persona que comentaba también, eh, se ha escapado nombre. A vegades les persones també són reticents a a a transmetre aquest coneixement, no? I sí. i a fer aquesta feina, no? Davant d'aquesta situació si t'hi has trobat algun en alguna empresa sí. o en alguna experiència, doncs si ens pots dir sí. què s'ha fet per per resoldre. Mira, eh, és es, es una típica. Mira, jo te diré te, te voy a decir, mi, mi experiència és es que eso passa mucho menos de lo que nos creemos. Pasa, pero pero no pasa mucho. Cuando pasa, lo que es reflejo es de una situación eh, compleja que viene de antes entre la persona y la organización. O sea, ahí hay un ahí hay un conflicto que viene de lo que sea. No me he sentido valorado, no me he sentido reconocido, me han maltratado. Y, y sobre eso, claro, uno tendría que entender por qué y si lo puedes activar. Mi experiencia es que las personas que tienen conocimiento, generalmente. Si tú generas el contexto adecuado y para cada una el contexto es distinto, terminan no pudiendo impedir contarte lo que saben. Ahora, los tienes que llevar hacia allá y a cada uno resulta de una manera distinta y a veces tiene que ser uno u otro, pero la gente que sabe mucho ha dedicado tanto a saber lo que sabe que si tú generas el espacio y lo invitas a comer, lo, lo, lo seduces de alguna manera. Yo no me he encontrado con ningún caso, excepto cuando está ese conflicto anterior que no tiene nada que ver con esto. Simplemente es que se jodan, me voy, no quiero. ¿Por qué? Porque me he sentido maltratado. Por suerte, es muy raro. Pero yo creo que es responsabilidad de la organización hacer ese ejercicio de seducción. Porque es tan importante lo que tienes que voy a ver qué es lo que te interesa, qué clima te tengo que crear, qué tipo de reconocimiento necesitas, en qué escenario te tengo que colocar, cómo te lo hago fácil para que tú me cuentes lo que sabes. Y una vez que empiezan a contar. es que no poden parar. I si tu captures això, tens un tesoro, però s'ha que, que provocar. Doncs moltes gràcies, Javier. Fins aquí aquesta primera sessió de gestió del coneixement. Moltes gràcies.